Hola, siento llegar tarde. Buenos días, Parker. O son tardes. Va, no importa. Muy bien. Hay que nivelar. Comprueba los neurosensores. Quiero que sea más rápido. Voy. Que baje de 3 milisegundos. Lo hemos repetido muchas veces, esta vez sin fallos, Peter. No he sentido esta seguridad desde el posgrado. Estamos a punto de conseguir algo grande. Peter, necesito el dispositivo. Claro, estaba a punto de comenzar. A Doc le encantan estas cosas. Las usábamos en el máster para manipular isótopos radioactivos. Dice que verlos le hace ser humilde. ¿El dispositivo está listo? Todavía no. Sigo con él. ¿Qué es esto, Doc? Jamás había visto este material. ¿Y si te dijera que es para soldar? Proporciona aislamiento magnético y limita la contaminación cruzada entre la interfaz neural y los brazos. Vale, parece que puedo optimizar el relé de tensión.
Vale. Bien, ¿ahora qué? Parece que hay una impedancia en este circuito. Se acabó. La señal ruido está descompensada. Un nuevo procesador debería reducir el retardo. Lo tengo, Doc. 2,6 milisegundos. Bien hecho, Peter.
Diría que no ha estado mal. Diría que ha sido una pasada. ¿Necesita ayuda? Sí. ¿Qué le pasa, doctor? ¿Tanto se me nota? Los médicos dicen que es un desorden neurológico degenerativo. Seguramente por exponerme a tantos tóxicos en mis días de juventud. Lo siento, ¿puedo hacer algo por usted? Ya lo haces. Lo peor de todo es que solo afecta a los músculos. La mente sigue funcionando, pero ya no puedo apañarme. Nadie más lo sabe, Peter. Y quiero que siga así. Por supuesto. Quizá prefieras buscar un puesto con más futuro. Vine a trabajar con usted por lo que tiene aquí. Y lo sigue teniendo. Así que me quedo. Ah, Peter, se me olvidaba. He leído un artículo de lo más interesante sobre posibles pasos a seguir en la interfaz neural. Sí, echaré un vistazo. Gracias, Doc. Una interfaz directa con los ganglios basales. Interesante, pero arriesgado. No sé, Doc. Necesitaría una matriz de seda y galio para que funcionase. Incluso con eso hay muchas posibilidades de salir herido. Galio. Genial. No te preocupes por los riesgos. Lo resolveremos. Doc está muy enfermo. A este paso perderá el control de sus habilidades motoras en un año. Y si no tenemos cuidado, el implante intracraneal podría empeorar las cosas, incluso alterar su personalidad. Tenemos que continuar con cuidado. Peter empieza a sospechar. Lo esconde, pero se lo noto. Ha visto el tic y ha notado el deterioro de mi control de motricidad fina. Bueno, fui yo el que quería un genio como ayudante, por supuesto que lo sabe. Solo necesito más tiempo. Mi trabajo puede mejorar millones de vidas. Salvar millones de vidas. Incluso la mía. Solo necesito más tiempo. Esto, Doc, lo siento, mi tía me ha escrito. No te preocupes, Peter. Estaba pensando en tomarme un descanso en cuanto compruebe los datos de telemetría. Gracias. Volveré en unas horas.